Biblioteca Rodante visitó nuestro distrito, donde busca promover el ámbito de la lectura desde la primera infancia. Varios vecinos de nuestro distrito se acercaron al módulo, donde niños y niñas buscaron libros, cuentos, fábulas y mucho más, siendo nuestro principal interés fomentar que el niño o niña cultive el amor hacia la lectura. Es por ello que la Biblioteca Rodante visitó nuestro distrito de Grosso Prado, gracias a la región de Ica, Ugel Chincha, Municipalidad Distrital de Grosso Prado, promoviendo la educación. Que hoy están aquí leyendo en plena plaza pública, sé que esto es, este saber van a llevar a sus hogares, llevarán ya las autoridades que están presentes con nosotros, como el señor regidor de Cultura y los otros señores regidores que están presentes, para poder hacer toda la exposición respecto a los fines de esta biblioteca. Dentro de unos instantes vamos entonces a iniciar de la Municipalidad Distrital de Grosso Prado. Tócame darle la bienvenida primeramente a ustedes que vienen de la Dirección Regional de Educación de ICA con su Ilugel Chincha, con la Biblioteca Rodante que sabemos se está presentando en los diferentes distritos de nuestra región. Gracias, muy buenas tardes, hermanos, hermanas, dignas autoridades de este distrito Grosso Prado. Me complace en traerles el saludo caluroso, fraterno, de nuestra directora de la Dirección Regional de Educación ICA, la maestra licenciada María Victoria Madrid Mendoza. Gracias a esta gestión, precisamente, se hace realidad este trabajo, este gran proyecto, en función a fomentar la lectura en cada una de las 5 provincias y específicamente en sus distritos. Precisamente, cabe también agradecer eternamente la gestión del ingeniero Fernando Silloniz, porque pues gracias a esa gestión tenemos esta movilidad para proyectarnos y llevar a fortalecer lo que son los hábitos de lectura. Señores presentes, alumnos, este trabajo es realmente para participar todos juntamente con la comunidad. Todos tienen que estar involucrados en fomentar y fortalecer los hábitos de lectura. Hoy en esta movilidad en la Biblioteca Rodante estamos trayéndoles muchas novedades, creaciones, cuentos, leyendas, revistas. También estamos trayéndoles lo que son las obras literarias, exclusivamente para los estudiantes de educación secundaria, superior, para padres de familia. ¿Cómo? Es que en este proyecto vamos a enseñarles específicamente también a los padres de familia cómo enseñar a sus niños, cómo iniciar la lectura en sus niños, del primer ciclo, segundo, tercer, hasta el séptimo ciclo de la EBR. Precisamente, una vez más, felicitar a las autoridades quienes se encuentran comprometidos con la educación y aquellos padres de familia que ya tenemos también aquí presente. La función de esta biblioteca rodante es precisamente atender en plazas públicas, en los mercados, donde haya mayor ascendencia, probabilidad, donde haya mejor aceptación de los padres de familia, las personas que se encuentran, por ejemplo, aquí, de repente en una plaza, sentados, distraídos. Entonces, es para ellos también este aspecto de fomentar la lectura, para que a través de sus personas en el hogar se siembre ese hábito de lectura. Niños, también hoy ustedes van a aprender algunas estrategias de cómo ejecutar la comprensión de texto. Niños, jóvenes,
El objetivo de esta biblioteca rodante es promover la lectura y las actividades como crisis que se puedan realizar. Acá los encargados de la UGEL van a darle todas las facilidades y las orientaciones para desarrollar de una manera eficaz. Thank you.